como ya lo vieron en la descripción del video, hoy venimos aquí al Cariño de la Montaña a hacer un campamento, algo sencillo, algo rápido, que de repente dijimos, no, vamos a hacer un video, y pues aquí con mi compa Iván se animó a venir conmigo. Ya tenemos aquí las casas armadas, la Iván bien perra, bien bañada, dice que se quiere dormir a sus anchas, y pues yo acá algo chavalito, porque yo me duermo acá engarruñadito, como si fuera un bebé. Y pues chéquense el video, vamos a hacer comida, una que otra cosilla ahí. Se nos olvidó comprar bombones. Les vamos a mostrar aquí un poquito, porque el lugar está bien grande, aquí del balneario Cariño de la Montaña. Aquí hay para jugar al fútbol, para que si vienen con su familia acá, pues ahí se vengan a echar una retilla. Está ahí mi padre aquí, el pastito, ¿verdad? Hombre, yo fácil si me ando de portero, yo sí me aviento, aunque me sofoque todo, ¿verdad? Llegamos armando las casas de campaña. Pues aquí tenemos una alberquita aquí atrás y... hombre, si vieran cómo está. Miren nomás qué chulada. Me voy a meter aquí ahorita encuerado, así. Me voy a poner así. Se crean. Pero sí, ahorita nos vamos a echar aquí un chapuzón porque hace bastante calor, la mera neta. Estamos aquí como a 45 grados. Nada, se crean. Estamos a menos, pero vamos a echarnos unos clavadillos ahí. Nos vamos a echar unos clavados aquí, unos, para que vean, estos sí son clavados los que nos vamos a echar, ahí chéquenle, los clavados de las Olimpiadas Olímpicas 2021. Le voy a jugar unas carreras a Iván, racita. A ver quién nada más rápido. A ver, siento que está bien picudo, bro. Dale. El que pierda va a ser la cena. Dale. Una, dos, tres. ¡Ya terminé! Bueno, amigos, ya vieron que Iván perdió en las albercas y estuvimos ahí un buen rato y se nos fue la noche, ya está bien oscuro. Y pues el vato no quiere prender la fogata, pero le digo que no hay pedo, yo la prendo de volada aquí, al cabo, para que vean. En corto la voy a prender, aquí tenemos toda la leña. Estos también los arrancamos aquí, son de aquí unos árboles que agarramos. ¿Eh? Sí, es que no te veo. Pues para que vean, ya prendí la lumbre, este pedo es de volada. Bueno, sí me ayudó Iván, mi camarada Iván. Pero ahí está, ya vamos a hacer una carnita y a ver cómo nos sale, porque no trajimos ni sazonador. Me acabo de acordar que se nos olvidó. Y ya se está agarrando machino. Es que yo soy una pirinola para las fogatas. Yo me crié allá con los indios Kikapú. Yo conocí el fuego por primera vez, racita, por eso la lumbre me ama. Les voy a enseñar el sartén que hice en una adquisición de La Pulga. En 15 baros, miren. En esta vamos a aventarnos una sopita porque la lumbre está todo lo que da. Aquí la lumbre ya sabe cómo está el tiro, que tiene que aguantar toda la noche un leño. Amigos, cuando vayan a acampar, compren Nord Suiza. Este video es patrocinado por... Nada, se crean. Nada, esta sopita nomás la echas y de volada. Ya está la lumbrita aquí, la agüita. Nomás la echan, racita. La echan ahí todo. ¡Nya! Va a quedar bien rica y toda la lumbre. Y en este sartencito que está aquí, pues ya está más o menos pues calientito. Aquí vamos a hacer una carnita, racita. Ustedes van a decir, ¿por qué en un asador? Porque hay. Si no hubiera, lo hacemos en el piso, pero hay asador, pues, ¿para qué voy a estar agachado? Aquí arribita así era de volar. Y cuando ustedes están cocinando, oigan. ¡Nya! Primero echamos la cebolla para que se... Bueno, es que a nosotros nos gusta la cebolla bien doradita, va. Por eso primero le echamos la cebolla y el aceite, lo trajimos aquí de racita. Un regalo que me hizo la jefecita. Y así, gracias, nada más que pues lo malo es que no nos trajimos sal, Iván. Ahorita me está dando cuenta. No nos trajimos ni sal, ni pimientos, ni sazonadores, ni nada. Pero es que así es. Así es, amigos. La primera vez que uno se viene a acampar, pues así es, va, se le olvidan cosas y todo. Ya hasta la segunda vez, pues ya se viene más preparado. Voy a terminar esto y ahorita se checan cómo va a quedar al final. Nah, hombre. Yo,
Delicio, MasterChef. A ver si me hablan de ahí de MasterChef. Bueno, amigos, ya quedó aquí la sopita, como pueden ver. La carnita y el chile que se le quemó al Iván, vea. Sí. Miren nomás. Las tacitas con agüita. Unas palabras, Iván, sabes, di unas palabras. No, pues sí se rifó el pecho con la cena. Ya, chae. Ya después de un largo día, ya comimos, ya nos bañamos y todo el pedo, pues ya nos vamos a dormir porque ya es tarde. Y amigos, neta, si vieran la vista de aquí, de cómo se ven las estrellas, una chulada, neta, en serio, se ven las estrellas, nomás porque no las puedo mostrar en la cámara, no se ven, pero nada, una chulada de estrellas, en serio, pues ya, vamos a dormir, mañana hay que levantarse porque Iván le va a tocar hacer el choriqueso, vamos a hacer choriqueso, ña. Bueno, amigos, ya cenamos y pues ya nos vamos a dormir para que ya no estemos molestando. Bueno, amigos, ya nos despertamos y estamos sobre desde la papa. Ya estoy cocinando aquí. Todavía ando un poquito modorro, ¿verdad? Porque nos acabamos de despertar, pero está bien fresquecito el climita aquí. En vez de me quiero quedar acostado, pero pues. A la fregada, mira. La fregada, no, este pedo ya valió queso. Ya, Rosita, ya. Bueno, amigos, vamos a hacer un choriqueso, va. Mira, vale, Iván, mira. Después del incidente que pasó ahorita, va. Mira, puro chorizo. Y ahorita la vamos a echar el quesito con frijolitos. Mira, si se hubiera querido que se hubiera agarrado la lumbre en la noche, va. Se agarró menos. Y pues ahí chequense ahorita cómo va a quedar la comida por el chef Fabián Medina. Mira. Bueno, amigos, ya va quedando aquí bien rica la comida, neta. Mira. Amigos, y nosotros que estamos acá en el monte, miren la comidita que hacemos. Señora, pónganse a jalar, pónganse a cocinar ahí en su casa, que tienen estufa y todo, que tienen ahí todo. Miren nosotros de aquí, y miren choriqueso, ¡ñá! ¡Mira! ¡Ñá! ¡No, hombre! Estas son comidas. Ya está este pedo, ya vamos a echar unos tacos, mira. Uy, 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 mira, no, hombre. ¡Nya! Vamos a comer, recita, vamos a comer. Quédense, sigan viendo el video. Miren nomás. Mira. ¡Nya! Manda un saludo, Iván. Bueno, amigos, ya daremos por terminado este camping. Ya llegamos y nos bañamos y luego hicimos de cenar y todo el pedo, pues estuvo muy bien, la mera verdad. Recomendamos ampliamente este lugar, ¿verdad?, para venir a acampar. Gracias por ver este video, los invito a suscribirse para que cada que suba un video les llegue una notificación. Activen la campanita que está abajo. Cuando le piquen en suscribirse, activen la campanita también. Gracias, Recita, por ver el video hasta el final.